está, igual, así lo puedes tener. Lo pueden tener con una mano o con la otra también. Si ven que le apretan un montón. El micrófono no golpeen tampoco. Y pues sí, o sea, no se distraen con el micrófono, sino siempre al lado de su boca. Con ustedes. El miembro con ustedes. Ahí está. ¡Ay! Sonó raro. El miembro contigo, George. El miembro en tus labios, George. Perfecto. Ya tengo cosas. Entonces, Maca, si eso, entonces voy a buscar tu mirada si algo, si pasa ya. Algo, entonces eso, para que lo sepas. Okay, sí. Y ya, 3, 2, 1, grabando. Ok. Y bueno, ya estamos aquí en el primer programa de Artista por el Mundo. Y aquí estoy con el más sexy de todos. Hola, gracias por la invitación, de verdad. Es el primer programa. El primer programa. Quisimos partir aquí junto a César, que también le dé la bienvenida a nuestro programa. Eres nuestro padrino, así es que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea una entrevista buena, que se diviertan y que lo pasen lindo conmigo. Bueno, la idea era subir las vibras con un humorista maravilloso y qué mejor que sexy Josh. Sí, venga. Ese soy yo. Bueno, en realidad me llamo Jorge, pero bueno. Para darle un gato, George. Exacto, así me pusieron mis mujeres siempre. Ay, oye, pero más que todo vamos a conocer hoy a fondo quién es este humorista latino, chileno, que debo decirlo, porque si nos encuentran que hablamos igual y rápido, somos chilenos. Y cómo ha tenido su vida aquí en Canadá. Aquí vamos a partir con las preguntas más fuerte, ¿quieres? ¿Estás preparado? Estoy listo, ya, que es como un interrogatorio. Sí, exactamente. Ya. Dale nomás, ya fui casado, ya conozco. Ah. El vienes a la boca del lobo, así es que prepárate. Bueno, esta es facilita. Vamos a ver, ¿cuál es el nombre completo de George, nacionalidad, edad y signo? Jorge Humberto Gil Escobar, nacionalidad chileno, 50 años, es signo Sagitario, el mejor. ¿Qué me faltó? Está bien, oye, superada, bien. Ya, oye, superada. ¿Los Sagitarios? ¿Cómo son los Sagitarios? Amorosos, cariñosos, apasionados y mentirosos, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué pasó? Ese es el mejor signo, hombre. Sí, ¿También? Según las mujeres dicen que somos los más sensuales, los más tiernos, cariñosos, bailarines. Ah, no, mira, somos, nunca he estado de pareja con ningún Sagitario. Ah, no sabes lo que es bueno. Decir. No ha visto la luz, entonces. Ah, no. Lo voy a anotar. Sagitario. Oye, vamos con la segunda. Esta ya viene más grave porque yo te voy a decir que César dijo, yo tengo que preparar las graves. Yo dije, ok, yo me voy por las fáciles, así que ahí está César. Ah, vamos a ir poco a poco haciendo las... Okay, o sea, se está dando... Ah, y una cosa, yo no tengo idea qué me van a preguntar. No. O sea, no, pero sí, que... para que la gente sepa, porque dice, está todo arreglado. Yo no sé nada, o sea... Eso lo hace más interesante. ¿Pero recibiste correo? ¿Ah, no? Nada, ni la plata, pero bueno. Oye, yo les voy a decir eso también, hay que destacar que Artistas por el Mundo partió en pandemia y se hacía antes online. Yo les mandaba un link y se hacía todo por el computador y no los tenía presencial. Y ahora los tengo aquí en vivo, se les paga el doble. ¡Ah! No, o sea, son, antes se pagaba cero y ahora son doble cero. Doble cero, la... Por lo que yo les agradezco un montón. Que de no, gracias por la invitación, no, de verdad. Muchas gracias. Ya, César, ahora sí. Sí, no, primero que nada, bienvenido. Queremos que te sientas en tu casa. Esta siempre va a ser tu casa. Cuidado tu pregunta. Y la verdad que estamos muy felices de que estés aquí con nosotros compartiendo nuestro primer programa. Y bueno, pues aquí vamos con la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo comedia? Aproximadamente, creo yo, son 8 años. Empecé a hacer comedia después de que me divorcié. ¿Qué crees? O sea, sacaste los libretos del divorcio. Exactamente, y tengo un montón de chistes que hice a propósito de por mi ex. Así que hace más o menos entre 8 y 10 años. Pero siempre he sido... O sea, no hay tanta diferencia con las mujeres que después de un rompecorazones vienen y facturan. ¿Los hombres también facturan? Pero nosotros tenemos que hacerlo en chistes, en bromas, así. Ustedes facturan en dinero. Sí, claro. Es nuestra forma de desahogarnos. Digo, no me ha pasado. Ah, no, creo que está por pasarme. Bueno, aquí va la segunda mía. Dale, pregunta. Yo sé que en el ámbito del humor... Es bien difícil, porque yo les voy a decir que yo animo, tú me has visto en animación. Animación, de vez en cuando yo tiro algún chiste, tiro alguna talla, como se dice en Chile, pero para darle un poquito de algo preámbulo a lo que viene o al artista que viene.
pero estar cerca de 10 o 20 o 30 minutos, o como lo vemos en el Festival de Viña, cerca de una hora, haciendo reír a la gente, es súper difícil. O sea, yo lo veo súper difícil, pero yo me imagino que con la práctica se puede lograr. Pero la pregunta es la siguiente. ¿En alguno de tus shows has tenido alguna laguna alguna vez que te haya jugado en contra en alguno de tus shows? Yo, lo que tienen que entender, que lo que yo le trato de explicar a los nuevos humoristas, a los jóvenes, ¿viste? Que la gente no conoce tu rutina. Eres tú en tu cabeza que sabes que tienes una laguna, pero la gente no sabe. Entonces lo importante es como seguir dándole, y si se olvidó algo, te acordás de otra cosa, y para que la gente sienta la naturalidad, ¿me entiendes? O a veces puedes estar contando el chiste y puedes decir, ay, se me olvidó la respuesta. Y lo dice, pero eso hace que la gente se ría más. Porque te puedes, porque no saben lo que... Exactamente, por eso te digo, pero... Pero no ha pasado ninguna vez que te quedas así en blanco y ya no sepas salir del... Siempre no, sales como del paso. No siempre, porque eso es lo bonito. Mientras más experiencia uno tiene de las tablas, mientras, entonces uno más se conoce y bueno, y le puede decir a la gente, ah, oh, se me olvidó la respuesta o me confundí con el chiste, bueno, a ese chiste lo tengo que eliminar, y eso automáticamente te da el paso para la exactamente la improvisación, claro, pero eso te lo da la experiencia, claro. Pero sí, yo como yo soy un liner, que se dice, escribo pequeñas historias, entonces siempre tengo igual mi librito al lado, porque tengo ciertas palabritas que me ayudan a acordarme de chiste o de historia, o de repente aparecen cosas nuevas o con el público juego, que pero uno tiene que tratar, pero es una experiencia. Bueno, y también la semana pasada tuvimos el placer desde lejos, pero de hacer una reacción con Luan Ferrada sobre el Festival de Viña, y ahí tuvimos cada día del Festival de Viña del Mar un humorista. ¿Tú lo viste? Sí, lo vi todo. Okay. Hubo una humorista en particular, que es Javiera Contador, que tuvo que luchar contra la pifia, que no sé tu país, amigo, ¿cómo se llama cuando pifia? Pifia normalmente es como babucheos, no quieren el escenario. Porque pasa que en el escenario de Viña del Mar se presta que siempre es conocido por el monstruo que le dicen. Claro, pero pasa de que cuando va a terminar un artista muy importante y te toca después que él se va y la gente sigue pidiéndolo, tiene que venir un humorista. Le toca un escenario súper pesado. ¿Qué opinas tú de lo que pasó con Javiera Contador? Es que ella tuvo la mala suerte de que antes de ella pasara Andrea Bocelli, y fue una cosa espectacular, como hace años no se veía en el Festival de Viña, con una orquesta, con su hijo que se robó el show. Claro. Y no, el tipo la rompió y la gente... Creo que pasó que la gente pedía una gaviota extra, que era la de platino, y la gente se frustró y se enojó, y mismo se ven en las pausas cuando los animadores tratan de controlar al público, el público sigue enojado, y cuando sale Javiera Contador, el público seguía enojado. Pero ahora, ¿tú piensas que fue parte de la humorista que tuvo que salir adelante, o sientes que la dejaron muy sola y que pudo haber logrado? No, porque los animadores, si tú ves en los comerciales, porque ellos, hay gente que los grabó, le trataban de calmar al público. Ah, ok, trataron antes de que saliera ella. Y si tú te das cuenta, el público se calmó un poquito. O sea, el público le dio un poquito de tiempo, pero ella salió demasiado nerviosa. Y los nervios, ella misma confiesa que se la comieron, y empezó a hablar muy rápido, y empezó, y no sé, viste que tú sabes que hay una, se le llama la primicia, y el punch, o el, ¿cómo se llama?, el remate. Y a ella, no sabía dónde empezaba la primicia y dónde empezaba el remate, entonces se le acumuló eso, y el público te das, yo siempre he dicho a los humoristas, ¿sí? El público en un pequeño bar, en un pequeño restaurante o en un gran festival, en el festival te da un cierto tiempo, te da los primeros 3-4 minutos para escucharte. Si no lo agarraste, se van a poner a conversar con el de al lado y los vas a perder. Y ella tuvo mucha mala suerte, y ella no es una stand-upera natural, ella es una actriz que hace stand-up, ¿me entiendes? Entonces ella, yo creo que le faltó un poco la experiencia. Pero de... quizás una persona que la estuviese libreteando con la muela, ayudándola un poco, no sé si... No sé si tenía muela, no sé si tenía prompter, viste que algunos tenían... Pero se puso muy nerviosa. Pero cuando ella salió a la familia de la raíz, ahí como que, ¡ah! Yo dije, porque
no se va antes, porque salió del principio así. Porque es que ella lo programó así, estaba programado, viste, como el Sergio Freire, salieron los dos, está todo programado. Entonces, ¿cómo se llama? Pero como te digo, tuvo la mala suerte de que pasó un gran artista antes y que el público ya estaba enojado, ya estaba molesto. Pero el escenario de la Quinta Vergara es uno de los escenarios más difíciles, y mismo grandes humoristas como Franco Escamilla, que es mexicano, que él dice, no, a la Quinta Vergara no voy, él tiene miedo. Sí, él lo ha dicho, le da pavor. Él lo ha dicho, yo cuando me retire, cuando llegue mi último show, voy a ir allá. Y mira que él ha llenado varios escenarios. Y más grande todavía que la Quinta Vergara, pero es que es la... Es esto que si no sos bueno te pueden apoyar. O te va bien, exacto, o te va mal. Exactamente. ¿En alguna ocasión te has encontrado en una situación similar? No, ¿te has presentado? No, porque lo que pasa es que como yo sé mi tipo de humor, yo entro fuerte. Yo entro. El otro día con los chilenos me costó un poco, en una misma fiesta chilena, pero era dependía del lugar, de la escucha, estaba muy lejos, y yo estaba, es un pequeño detalle, pero tú te diste cuenta que el escenario está, la mayoría, no sé, o sea, el sonido no era tan bueno, yo no tenía un retour, veía a la gente que se reía acá, pero los de, como, no. El escenario no se prestaba para nada. Como él decía, que igual la experiencia y el tratar de salir adelante con otra cosa, eso ayuda bastante y la gente no se da cuenta que... Claro, y ella a lo mejor, viste, si se hubiese calmado, le hubiese dicho, ya calmémonos, pifiemos, yo también voy a reclamar. ¿Y por qué no le dieron? Si ella hubiese entrado en el juego, si hubiese hecho un poco más de... interacción con el público, claro, antes de empezar su show. Creo que la historia también diga de Milano, cuando en realidad no había pasado lo de Viña. Y no solamente eso, exacto, no solamente eso, sino que cuando tú eres humorista, tú tienes que conectar un poco con la gente. Y yo no conozco mucho chileno que vaya a Disney, ¿entiendes? O sea, el público, la mayoría de la gente, o sea... tuviste el flight chileno, ese hablaba del parque, de la mamá, de todo lo que hemos vivido, todo, exacto, que del tagalá, por eso te digo, entonces tú conectas con la gente y es un sujeto que a lo mejor, y hay que pensar una cosa es hacer un show en una sala pequeña y otra cosa hacer en un show en 15.000 personas. Son 25.000 personas. Imagínate. Bueno, pero algún día voy a animar a Ichi. ¡Ah! Vamos a estar en línea. Y amigos, dale, sigue con la siguiente viene fuerte. Bueno, queremos saber si en alguna de tus shows, presentaciones, de alguna persona te ha dado alguna prenda íntima, alguna insinuación, yo con él voy con todo. No, mira, un sostén ahí. No, yo esperando y nunca, no. Sí, por favor, espero que pase. Yo cuento un chiste en el cual digo, voy a contar el chiste ya, me lo voy a contar. Y digo, mi sueño, porque la gente me dice, ¿cuál es tu sueño? Y yo digo, quiero ser lo suficientemente conocido para firmar. Autógrafo. Pero es sobre el pecho. ¿Sobre el seno de una mujer? No, sobre un seno, sobre un pecho. Entonces, y la gente, y le digo, y esta mañana realicé mi sueño por primera vez. Firmé mi primer pecho. ¿Lo quieren ver? ¿Te das cuenta? Ese es el chiste. Claro. El chiste que yo me firmé yo mismo y a veces me firmo y le muestro a la gente, ¿viste? Pero me ha pasado aquí en Quebec, en regiones, que se acerca una muchacha y me dice, no, fírmame. Y wow. Yo o sea, estoy... son osadas. Sí, son súper osadas. Y yo saco... No, o sea, no por nada Sexy George. Claro, yo me veo firmando. Ay, ¡wow! ¡Grábeme! Y digo, ¡oh, qué asco! ¡Ay, ¡abre la vida! Una cosa horriblemente grande. Tieblas y todo. Sí, claro. O sea, entonces yo inmediatamente firmé y le dejé mi número de teléfono. Pero, ¡claro! Bien forzado, hombre. Pero eso es lo más osado que me ha pasado. Bueno, pero ya saben todas, alisten sus sostenes, sus brasieres, un recuerdito. Para que le tiren su próximo show. Tangas también. Ah, mira, también Tangas está aceptando. Vamos con la siguiente. Somos de aquí de la comunidad chilena, ambos. ¿Tú llegaste hace cuánto tiempo, amigo? Yo llegué hace 30, yo llegué el 89 y 30. Imagínate, 89, o sea, ya la comunidad chilena te conoce. Sí, algunos, no, sí. Con suerte mi mamá me conoce, pero no, bueno. Pero amigo, ya la comunidad chilena. Esa va mi pregunta. ¿Has sentido apoyo de la comunidad chilena? Es que lo que pasa es que yo hago menos... Lo que tienen que entender es que siempre digo, yo en español tengo unos 40, 50 shows en el cuerpo.
En francés, más de 600. Ah, o sea, tu show va más preparado a la gente que ve. Claro, entonces me siento, incluso me siento cuando estoy en el, escenario, me siento más cómodo en francés que en español, porque no te olvides que yo, siendo humorista, cuando tú eres humorista, si soy chileno y estoy en un escenario acá, tengo que pensar que hay un mexicano, un colombiano, un peruano, entonces, y tú sabes que nosotros los chilenos tenemos palabras que nadie utiliza, ¿eh? Yo voy a decir, el gato estaba con mi polola y tú, entonces eso es un trabajo extra cuando uno trata de hacer chistes con... Bueno, ¿y las actividades que has tenido con los chilenos? He tenido poquitas, pero como te digo, soy como me desenvuelvo más en el mundo en francés, en quebecois, que como se llama, que en eventos latinos. ¿Lo que mojas del potito con George? ¡No! Yo soy material dispuesto, ustedes llaman y me invitan. Bueno, estamos ya ahorita, estamos creando, se llama Mojado Montreal, y es una comunidad donde estamos juntando todos los comediantes latinos de distintos lugares. Super. Y hacemos show, así que sigan Mojado Montreal en Instagram. Y ya no sea solo la comunidad chilena, sino que va enfocado a todos los latinos. Imagínate que en ese grupo somos como 35 y yo soy el único chileno. Wow. El resto son de Uruguay, argentinos, de mexicanos, colombianos, de todo, o sea. Mojados Montreal, sigan por favor la página en Instagram. Sí. Oye, pero ya hay un tirón de oreja a los chilenos. Yo sé que nosotros, por ejemplo, como artistas, como el mundo, llegamos a muchos latinos y de diferentes países, y también mucha gente desde Chile que nos ve, pero yo les pido también a la gente que está fuera de Chile que apoye también a su gente, porque pasa, yo sé que en México también pasa, que entre ustedes sí también nos apoyan, claro, y pasa entre nosotros también, y que aprendamos un poquito a tener empatía y apoyar a nuestros artistas. Sí, no sé, ser tan chaquetín. Bueno, en México chaquetero es otra cosa. ¡Ay, no! Esa palabra por eso sirve. No, lo que él comentaba hace rato. Lo que él comentaba, hay palabras. ¡Ah, no! Sí. ¡No manches! Sí. No. Eso es lo importante, lo que él comentaba: que ahí tienes que saber que hay colombianos, wow, peruanos, chilenos para saber. Eso está, es curioso. Claro, pero yo hago, y en español yo hago chistes de eso, me río de ciertas palabras que en un país. Como chaqueta, que en México significa una cosa, sí, claro, pero en Argentina o en Chile significa otra. Bueno, porque chaquetero, yo lo voy a decir, ustedes mal pensados, mente sucia. Chaquetero en Chile es cuando tú no apoyas a alguien de tu comunidad o de tu país y lo tiras abajo en vez de apoyarlo. Eso significa ser chaquetero. Sí, el efecto de los cangrejos, ¿no? Que ah, salir de la cubeta y lo jalan para abajo. Claro. Sí, no hagan eso, apoyen siempre, sí, y, o sea, el papel pero, es pero grande. Fíjate que yo no critico a nadie, porque como tampoco yo no me ando vendiendo. Si me invitan, yo voy. Si tienen un evento, yo voy, y voy a tratar de hacer lo mejor posible. Pero como te digo, llevo tanto tiempo acá, que mismo con mi propia comunidad chilena, a veces me da miedo, porque es como cuando llamo a mi familia a Chile, y mi familia me dice, pero primo, tú hablas como venezolano, primo. Y yo le digo, pero chavo, ¿por qué tú me dices eso? Oye, hablando de esos Sexy George, ¿tienes algunos eventos aquí en Montreal donde te presentas o vas a fiestas privadas solamente? Mira, síganme la gente en Sexy_George_, y ahí pongo los eventos. Esto no sé cuándo va a salir, pero les doy un ejemplo. La semana próxima tengo dos shows en español, uno en francés, con Mojados Montreal y con otro que está, se llama Los Tabernacos. Ah, mira. Bueno, Tabernacos es una palabra. Y ese show va a ser en frañol. Wow. O sea, es una mezcla de español. Yo voy a hacer una animación en español y en francés. O sea, wow, es una cosa, una locura. Porque tienes que pensar en dos idiomas. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que... Pero qué bueno que el humorista al final tiene que un poco jugar con los idiomas, tanto con el español, el francés. ¿Y tú manejas el inglés también? Un poquito. He hecho tres shows en inglés y... No, para hacer humor en un stage, uno tiene que tener realmente confianza, o sea, estar como, sentirse cómodo en el idioma. Entonces, en inglés, pero me fue muy bien las veces que he hecho, me ha ido bien. Pero, porque mis hijos me han ayudado a traducir, a pronunciar bien, o sea, son mis dos... El apoyo de la familia. Mis dos más grandes fans son mis hijos, y la que me odia más es mi mamá, pero bueno, eso es normal. ¿Por qué te ve tu mamá? No, digo yo. Te apuesto que la usa todos los chistes y labores, mamá. Pero fíjate que yo creo que
Y mi mamá es la única persona que no puede hacer chistes. Y ella se ríe, se burla de mí. Yo tengo mi humor por mi mamá. Ella es la... Te juro. Ya van, ¿cuánto te digo? 8 o 9 años, que como se llama, que estoy divorciado. Y de repente estoy en la casa y pongo YouTube y pongo una canción romántica. Y mi mamá le escucho gritar, ¡guarden los cuchillos! ¡Ah! ¡Se va a cortar la vena! ¡Esa es mi mamá! Haciéndole bullying a mí. Haciéndome bullying mi mamá a mí. O sea, digo, pero mamá, si ya van, ya... No. Pero qué simpático, oh, o sea, de ahí salió sí, el humor. Sí, no, de mi mamá. De pero yo decía, no, de mi papá, un día vino una tía, la hermana de mi papá, súper seria y buenísima para los chistes. Yo, ok, tengo un poco de los familia. Dos. Sí, sí, yo sé. Y como yo le digo, imagínate, yo soy humorista, comediante, pero cuando yo voy a Chile, del lado de la familia de mi mamá, que es la familia Escobar, yo estoy con mis primos y yo soy el más tranquilo. Wow. De verdad. O sea, que de repente tú soy arriba del escenario. Sí, ¿no? pero bueno, yo hablo siempre, pero imagínate, al lado de mis primos soy como nada. Oh, soy como oye, mis primos son tan buenos para molestar que tengo a un primo para que tú veas la broma que le hicieron a la familia. Se fue la mujer, ¿okay? Lo dejó y se llevó todos los muebles. ¿Okay? Eso es típica, entonces los primos le compraron, toda la familia le compraron los muebles, le compraron cama, le compraron de todo. Pero le clavaron todo. Le clavaron la cama para que no se la vuelva a llevar a la mujer. Para molestarlo. Ya, no te, le clavaron la silla, no, ya, nunca más. No te van a robar nada. Ninguna mujer te va a volver a llevar nada más. Está todo clavado. Pero qué malo, o sea, pero me quedé ahí, bueno. Pero viéndole tampar el humor para. Claro, que, claro. Sí, claro. No sé qué pasa. Sí, que una mujer se lleve todo. No hagan eso, mujeres. Es cierto. Vas tú con la otra. Otra pregunta más. Vamos a ver. Bueno, estabas comentándonos un poquito de tu comedia, pero ¿qué tipo de comedia haces? ¿Te gusta el humor negro? ¿Hablar sobre el público? ¿Haces algún sketch? Mira, yo hago un poco de crowd work, que es el crowd work, es hablar con el público. Eso lo hago cuando hago animaciones de eventos donde yo soy el animador e invito humorista. Y mi humor es la. Como lo que se me ocurre. Espontáneo. Espontáneo, pero yo, o sea, pienso en algo chistoso, lo guardo y después lo pruebo en el escenario. Okay. Pero es una, siempre le llamo yo, es como una cosa, una creación, es como una obra de arte que siempre le voy agregando cosas. Digo, ¿juegas mucho con lo que hay en el público también? Sí, un poco, porque cómo se llama, pero eso, como te digo, lo da la experiencia de las tablas. Sí, y claro. Mi humor es, yo soy... Como digo, yo hablo de tonterías, me río, lo que trato de hacer pasar, yo trato de que con mi humor la gente se desconecte, y claro, que se ría. Oye, no, y acá, chicos, fuera de la casa, fuera de tu país, sin tu familia, igual, y ir a un show de humor se agradece, amigo, así que yo, ¿sí? No, un sí, aplauso yo... para ti. Claro, por supuesto. Sí, porque de verdad es necesario. Oye, un saludcito por nuestro humorista. Sí. Amigo, te felicito Salud, todo gracias, lo que has logrado. Saludos a todos ustedes. Aguardiente. Oh, está fuerte. Ya, aquí se viene fuerte. Vamos, bueno. Dale. Pero tienes que decir de verdad, porque aquí yo he sentido, no sé ustedes, pero como que... Yo respondo con la verdad. Ay, sí, todo bien, todo nice. ¿Existen rivalidades entre humoristas? Ta, ta, ta. ¿Aquí? ¿En español? ¿Aquí en tu comunidad, en no, Maribel, no sé? No, en España no hay rivalidades, porque eso es lo bonito del humor, que mismo cuando yo voy a ver un show de humor, yo veo un humorista que cuenta un chiste y a mí se me ocurre algo, yo lo voy a ver y digo, oye, agrégale esto. Si nos ayudamos entre nosotros. Claro, porque... ¿En serio no existe rivalidad ni un poquitito? No. No, pero qué bueno, porque es lo que estábamos comentando, hay que apoyarnos entre es que nosotros como te vuelvo a repetir... la mayoría de los humoristas de naturaleza nos gusta que la gente se ría. O sea, la mayoría de los humoristas es como... Yo trabajaba de chofer Uber. Y a la gente que estaba atrás haciéndolo reír, porque es mi naturaleza, está en mi sangre hacer reír a la gente. Y cuando yo veo un humorista, yo, a veces uno en la envidia de decir, ah, ¿por qué no se me ocurrió un chiste así? Pero aparte de eso, cuando yo veo que hace un chiste y digo, ah... A este chiste le podría agregar esto, lo va a hacer más cómico. Claro. Yo voy y después le digo, mira, agregarle esto y nos ayudamos. ¿Me entiendes? Qué lindo, qué lindo. Un aplauso ahí para todos los humoristas que se apoyan entonces. Y eso habla muy bien de ustedes, ¿ah? Sí, porque no solo
el hecho de que nos hagan reír, sino que también el hecho de que se apoyen entre ustedes y que, ¿sabes? Que sean felices, que el otro crezca. Sí, como te digo, o sea, hacer reír a la gente es como, yo creo que los humoristas, la mayoría somos gente bondadosa, gente buena. Entonces, cuando yo llego a un lugar donde hay otro humorista, nos ponemos a conversar, a contar chistes, a reír, eso, ya somos todos buenos para contar chistes, así que ponen un grupo de humoristas juntos y ya, ya va a quedar sordo. Y amigo, dale, con todo. Muy bien, nos comentaste que también te dedicabas a Uber, aparte de ser comediante, ¿cómo es la vida de Sexy George? Afuera de eso, ¿te dedicas a algo más? Mira, soy chofer Uber. Siempre fui malo para los estudios. ¿Por qué? Porque siempre fui bueno para hablar y contar chistes. Así que... Oye, pero espérate. En Ubers hay cada historia. Porque sí. Yo una vez, te voy a decir, en Chile, tomé un taxista, me acuerdo una vez, y yo venía de una fiesta, y venía yo, había, creo que había hecho un evento, y yo ya, porque yo había, a veces hacía eventos con los artistas, terminaba el evento y yo me iba, porque ya agota todos los días, amigos, tú sabes. Entonces ya es trabajo para ti, no es como vaya a pasarlo. Entonces ya venía y me decía, y el taxista al tiro, pero ¿cómo se va a ir tan rápido de la fiesta? Porque eran como a las 1:30. No, es que ya terminó el show que tenía que hacer y ya la gente, y yo me ya ahora me voy a descansar. No, y a mí la noche para mí recién comienza y me empieza a contar su historia así de moteles y cosas. Oye, amigo, yo no, para la pandemia, te cuento una historia, me pasaba que yo iba manejando y de repente el muchacho que va atrás se acuesta en el sofá y yo no entendía, pero era el cubrefuego, o sea, no, yo tenía derecho a andar porque era esencial, pero la gente, si no tenía un papel, es para verdad. Estar, pero entonces él no quería que la gente lo viera y se escondía, entonces o a veces me pasaba que se acababa a las 5 de la mañana y alguien partía, llevaba a una muchacha a un lugar y ella me decía, no, voy a ver a un amigo. Amigo a las 5 de la mañana, no, es solamente un amigo. ¡Ay! ¿Cómo incluso gracias por la explicación. Exactamente. O hay otro muchacho que llega y me dice, vamos, vamos rápido, y saca 20 euros y me da un tip, toma, esa es tu propina, pero vamos rápido. Yo, ¿qué pasó? No, que no entiende, llevo 3 años con ella y se abrió una ventana. Estaba hablando y me dijo, ven, tengo ganas de ti. Y yo, vamos, hermano, yo lo llevé, o sea, yo lo apoyaba, ¿me entiendes? Claro, estaba saliendo de la friend zone, claro. Ese hombre estaba saliendo de la friend zone, ese hombre era un ídolo para mí. Por supuesto. Así que, déjame tocarte, sensei, déjame aprender de ti, dame tu truco, ¿cómo hiciste para salir de la friend zone? Claro. Porque cuando ustedes ponen un nombre en la friend zone... Y a mí en la friendzone me han puesto tantas veces, yo en la friendzone tengo, te juro, tengo una casa, un terreno de tenis, una cancha de básquetbol, una cancha de golf, tengo piscina, tengo de todo. Y de tiempo en tiempo tengo amigos que me vienen a ver a... No, ustedes son terribles. ¡Ay, nosotras! No, pero yo te digo, las historias de Uber o de historia de taxi son buenísimas. Claro. Sí, pero es que... Sí. Se vuelve psicólogo de casa. Tenemos también la radio El Chacotero Sentimental. Ah, bueno. Y salían una historia de taxista buenísima. Es que lo que pasa es que, sobre todo cuando tú trabajas en el horario después de la fiesta, de la discoteca, uno ve de todo, o sea... trabajando me ha tocado llevar escort, me ha tocado llevar que van para... a hacer un servicio y se sientan al lado de uno y empiezan a hablarme de precio cuando yo como, ok, si me alcanza, creo, ¿no? Yo como, okay, le hago precio, pero es increíble, o sea, es un mundo completamente, sí, diferente. Sí, ser Uber, yo de verdad siento, a mí me ha tocado Uber súper simpático, que hay algunos que son buenos para conversar y todo, y hay otros que no y te ponen solo música. Pero lo encuentro súper entretenido que también sean gente agradable de todos los países. Acá me han tocado en francés y en inglés, claro, que tratan de ver que tú estés bien, cómoda. Y sabes que no sé, bueno, a diferencia de Chile un poquito, yo sé que sí, los nuestros países, me da un poquito la seguridad que también es tomar un Uber. Bueno, tú sabes que en Chile están pasando aquí, cosas. Pero aquí tú sabes que cuando tú eres chofer Uber, todos los chofer Uber, todos los años le hacen una encuesta criminal. No, o sea, un chofer Uber acá no puede tener un récord criminal. Ah, qué bueno saberlo. Entonces, cuando tú te subes a un chofer, sabes que esa persona no ha cometido ningún crimen. No, o sea, no te dejan ser Uber si has cometido porque un crimen. Porque en Chile han habido situaciones de mujeres que han aparecido... Pero, y aquí, cuando tú te subes al Uber, tú haces con tu carta de crédito. Entonces, todo se sabe quién subió, se sabe quién maneja. O sea, no es como... Es más seguro subirse a un Uber que subirse a un taxi. Que toman la calle. Porque un taxi no sabes cómo es el nombre del chofer no sabe quién eres tú. Sí.
es más peligroso para bueno, los después vamos a dar el número para que lo llamen. Servicio especial. Sí, hago un chiste que digo, y para algunas mujeres en privado hago Uber Eats, pero bueno. Ahí está, chicas, ¿eh? Ahí les dejamos el número ahorita, aquí en el link. Siempre me golpean las mujeres, siempre. Por mi chiste. Vamos, dale, dale. Ya, me toca, dale. Ahora, una ya como para terminar, porque después te cuento que te vamos a llevar a otra zona del stage, aquí de Artistas por el Mundo. Pero, dentro de tu rubro, ¿tú admiras a algún humorista? Ya sea local o internacional, mira, que de verdad me diga, sí, Maca, yo lo admiro, me encanta. Internacionalmente, mexicano, Franco Escamilla, chileno, Bombo Fica. Pero vino Bombo Fica, a mí me tocó. Sí, yo tengo una foto con él. Fuimos a comer empanadas, tengo una foto con él, y me miró y me dijo, uy, parece que te has comido todas las empanadas del mundo. Pero bueno, a mí me tocó presentarlo cuando vino. Fue espectacular, y ahorita los nuevos en Chile, Luis Slimming, el que pasó el de lente, el Slimming, muy, muy, muy rápido. Yo era una me máquina. Reía, bueno, busquen los chicos, Luis Slimming, y yo no me terminaba de reír del primero y ya estabas lanzando el otro y todo, y Dios. Pero no se olviden, es chileno, entonces, ¿cómo se llama? Por eso hay ciertas cosas que no van a entender, que son cosas que son relacionadas con lo que pasa en Chile. Claro, es claro. Como... entonces no van a saber quién es el flaco, no van a saber. Yo me reí tanto, o sea. No, chiste... sí, tenía acá, sí. Te juro, me dolía. Ya yo creo que. Sí, sí. Toda la semana no fui necesario. Pero tú sabes que él era guionista antes, o sea, claro, siempre se sabía todo. Es que eso también habla de la preparación, porque si tú estuviste siempre detrás de Marmelina, como en mi caso, por ejemplo, siempre estuve detrás de productora de eventos con los artistas. Y estar ahora delante de las cámaras se me hace un poquito más fácil porque tú ya viste todos los detalles que de repente tú hubieses hecho o te das cuenta de cosas que, y como... Conoce el teje y sí, maneje de entonces todo. Entonces se te hace más fácil. Claro. Y de verdad lo disfrutas más. Entonces yo me imagino que él ya sabía qué chiste funciona, qué no chiste, porque ya había ido al Festival de Viña con otros artistas, con otros humoristas antes. Entonces ya había probado qué es lo que funcionaba y qué no. Entonces se le hizo mucho más fácil. Pero él va a bares, prueba la rutina, tú pruebas y la experiencia también como yo. Yo a veces pienso en un chiste y sin necesidad de probarlo, o sea, yo ya sé que ese chiste va a funcionar porque ya conozco la dinámica, la dinámica. Como de que, ok, el chiste funciona, yo, si me río yo, la gente se va a reír. Se va a reír. Oye, de todas maneras, por favor, hay toda la gente que lo pueda etiquetar, hablamos muy bien de ti, para que nos manden un comentario a ver cuándo se viene por Montreal, Canadá. Y hace poquito tuvimos también a Botota, que yo te invité en que pudieras ir y tú no pudiste ir, ya teníamos la parrilla. Pero me hubiese gustado verte tenido ahí también. Ah, tranquila, yo comprendo. Y la Botota, ¿sabes qué? Fue también súper cariñosa con todo. Y ella me preguntó, me dijo, Maca, ¿y hay aquí comediantes chilenos? Y yo dije, sí, pero justo hoy día tenía un show. Pero te diste cuenta de lo bonito, como te dije, como ella es una humorista increíble. Pero te das cuenta que el corazón... ¿Te das cuenta que te dije que la gente que le gusta hacer reír a la gente son... Yo por eso te digo, la mayoría de los humoristas son gente de buen corazón. Gente que si te gusta hacer reír a la gente, porque eso es un don. Eso, y aparte que sabes que la gente no entiende también con lo que le ha pasado a Tote, que está ahora en los reality, es un personaje también, porque uno ve un personaje sobre el escenario con ciertos chistes que de repente algunos dicen, ay no, muy fuerte, o otros que súper bien, y tú te bajas y ves, conoces a la persona. A mí me pasó con Botota, ella estuvo en nuestra casa, nos cocinaba a lo más de chef, ya que quieren hoy día, y era como una mamá de la casa, y ya que quieren hacer, vamos a hacer, y ella, otra onda, nosotros, ay qué amorosa, y súper sensible, súper sencilla. Entonces es súper sensible también la Botota. Y también, por eso te digo, la mayoría de los humoristas, o sea, a veces como el payaso que llora, tú sabes, ese, con la leyenda dice que el payaso se reía a la gente, pero en el fondo a lo mejor en su corazón puede estar triste. Y es como que el show tiene que seguir. Claro, pero por eso te digo, pero es... Ese momento que uno se sube al escenario y hace reír a la gente, no tiene precio. Es una sensación, es un feeling tan... Lo que le llena, le alimenta. Sí, y que después la gente te viene a ver, oh, muy chistoso, me encantó lo que hiciste, wow. Súper. Sí, la mujer me dice, dame tu teléfono. Okay. Algunos hombres también. Algunos fans hombres despistados ahí. Dale, papi. La última para irnos a nuestra dinámica. Sí, vamos. Si Sexy George tuviera aquí su lámpara maravillosa. Si tuviera aquí su... Yo pensé que era su lámpara mágica.
su vida. Oye, a Nilson maravilloso. Sí, ella sería muy chiquita. Sería muy chiquita la mesa. Sería muy chiquita la mesa si ella, por ejemplo. Si ella trae su. ¿Cómo me conoce? Qué chistoso, me dio mucha risa. No tiene que hacer la tarea. Yo nomás le sigo el juego. Oh my god, ya, dale. Pero te acuerdas lo que se imagina ahí. Y no dice que uno es el mal pensado. Oye, estoy tratando de hacer humor aquí. Estoy poniéndome al nivel. Ya, acuérdense que nos vamos. Bueno, ya, si pudieras pedir un deseo para Sexy George, ¿qué deseo pedirías? Ah, porque era la lámpara que estaba ahí. Si pudiera pedir un deseo, a mí lo único que me gustaría poder vivir del humor. Eso es todo. Poder pagar mis cosas, mis cuentas y vivir tranquilo haciendo reír a la gente, que es lo que más me gusta. Ay, qué lindo. Lo estás logrando, y no encontrar nada. Sí, claro, y la verdad, por favor, sigan las redes sociales, contraten, apoyen a la comunidad y también sigan nuestra página, por supuesto. Sí, porque ustedes ya lo vieron, también hace shows en español, francés y ahora con el inglés. Nosotros nos vamos ahora a otra sección del canal, ahí de Artistas por el Mundo, por Revista Mi Norte, y luego volvemos. ¡Vamos! ¿Aló, cómo se va, Tulmo? ¿Se va bien? Bon, mon nom à moi c'est Jorge, j'aimerais ça que tout le monde dise mon nom, Jorge. Encore une fois. Oh, je viens du Chili en Amérique du Sud. Ah, des Chiliens, hein. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire à propos du Chili? On produit le meilleur vin au monde, selon un sondage qu'on a fait là-bas au Chili. Jesús, il avait jamais été dans un club de salsa ici à Montréal. Il me dit, amène-moi dans un club de salsa. Je l'amène à Salsa Tech, on rentre là-dedans. Il arrive, il me dit, George, appelle une ambulance, regarde, il y a un mec qui fait une crise d'épilepsie. Non, calme-toi, c'est juste un Québécois qui essaye de danser la salsa. Chicos, ya estamos en la parte del juego, se acabó la parte seria, la entrevista y todo. Vamos a poner un poco más relajados a nuestro staff aquí el día de hoy. Tenemos a Maca de este lado y tenemos al Sexy George. Solamente quiero decir ¡Sexy! ¡George! ¡Ese soy yo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Él es! ¡Ese soy yo! Oye, este chileno no me apoyó. César, Maca. Ah. Mala onda. Ah. El día de hoy vamos a jugar una especie como beer pong, quizás en sus países ya lo conocen, pero es tratar de meter esta pelotita en alguno de esos vasos. Oh. Esos vasos tienen adentro un número y el número de la pregunta que le voy a hacer aquí a mis invitados. El día de hoy. Amigo, puedes ganar hasta $10,000. ¿$10,000? Hay autos, cruceros. Ah. O si no, también tienes que donar $10,000. Te voy a dar 10,000 yen. Son como $2.50. Muy bien, ¿están listos para? Estamos para listos. Listo, ¿estás preparada para perder? Dale, pues. ¿Qué? ¿Estás amigos? ¿Preparada para perder? Vamos por las mujeres, chicas. ¡Wow! Tenemos bien claro que tenemos aquí a Chile representado por Macarena y por Sexy George. Chilean Dale, pues. Power, Chilean Sí, vamos. Pero acá como decimos somos latinos. Sí, vos, somos sí, latinos. Sí, pues dice. Sí, vos, son latinos. Sí, pe. Ya vamos. ¿Parto yo entonces? Por favor, señorita, adelante. Claro que sí. Yo vi que él estuvo practicando, no se vale. Sí. Sí, pues sí. Tuviste que haber practicado más. Lamentablemente, no, no tuve esto tiempo, en la guerra y en el amor. Entre mi edadita no puedo.
Sexy George. ¡Oh! Cayó adentro. A la primera. Oye, qué tino, George. Oh. Una máquina asesina. Este papelito. Ese. Mira cómo me quedé con la posición de básquetbol. O sea, un profesional. De Kobe Bryant. Exactamente. Michael Jordan, Kobe Bryant. Mira, tiene el número 3. El número 3. Te regreso a tu pelota ganadora. Y pregunta para George. No, pues para mí, porque la. Yo gané. Es verdad, tienes toda la razón. Pero Maca, si quieres le das a él. No, muchas gracias por... No, me vas a hacer la pregunta de ella, ¿verdad? ¿Cómo se llama el hombre que tú amas? ¡Ah! ¡Pedro! Va por ahí la pregunta. Pedro, te quiero, te extraño. Cuéntame si alguna vez en toda tu vida te han mandado fotos nude. Oh. Naked. ¿En las redes? Ah. No, en las redes. Sí, la verdad que sí. Yo creo que hay pocas mujeres que no han recibido fotos, pero sabes que igual, mira, depende de que, en qué contexto, porque si estás con tu pareja y tu pareja viaja lejos, que te manda una fotito, igual es rico. Ok. Sí, ¿o no? ¿A sí, ustedes por supuesto, sí, mucho. Ay, qué bacán, y yo, ay, así lo extraño. Ah, pero, ay, Dios. Pasa de que cuando tú vas a abrir tu red y veo... Porque solamente dice un mensaje y tú abres el mensaje y te encuentras ahí con una cosa ahí. Le hace zoom y todo. Te pido disculpas nuevamente, te pido disculpas nuevamente. No, y yo, y de verdad yo digo, pucha, qué lata, ya, yo. Tenés que eliminar y yo al tiro bloqueo a esa persona porque no quieres, no porque tú lo bloqueas, borres la foto, no te va a querer volver a mandar. Pero yo sinceramente, esa persona ni siquiera la bloqueas, pero antes tienes que denunciar, un hombre así. Es que lo que pasa es que ahora las cuentas te dicen, tú lo bloqueas y denuncias a la vez. Claro, porque una. Entonces ahí tu mensaje inapropiado. De las personas que están en la distancia. Exactamente. Es válido, yo también. ¿Saben que yo a mí nunca me han mandado nada, realmente me siento muy ofendido si alguna, hay alguna muchacha que me quiere mandar una foto. Me va a ofender. Tus redes. Sexy barra bajo, George barra bajo. Ah, o sea, oféndanlo, por favor, sí, señoritas. Realmente, sí, me encantaría que me ofendieran seguido. Dale, pues vamos a continuar con el juego. Dale. Es turno de Maca. Oh, a ver. Ahora viene uno. Estuvo muy cerca. Tienes que entender que todo es una técnica. Mira. Por favor, ¿cómo se hace, George? ¡Ay, Dios mío! Oye, pero la técnica es impresionante, ¿eh? Ya la aprendió. ¡Oh! ¡Ya la aprendió! Muy bien, Mateo. Eso es todo, ¿eh? Aprende rápido. Observa y aprende. ¿Qué mujer es esa? ¿Te diste cuenta? Vamos, equipo. No le hubieras enseñado, hombre. ¿Sabes? Aprendió mirando. Muy bien, la pregunta. Ahí viene, amigo. Ahora sí, para George. Dale. Pregunta. A mí no, yo no tengo miedo a nada. Aparte de los 7 tríos que te... No es cierto. No es cierto. Damas, dime, lugar más raro donde hayas tenido intimidad. El delicioso. Raro donde haya tenido intimidad. Bueno, típico carro. ¿Qué fue? ¿En un parque? ¿En una iglesia? ¿En una iglesia? ¡Oh, my God! Eso sí está muy weird. Sí, viste cuando hace la fiesta abajo, a veces hay baños abajo. En el sótano, claro. En el sótano. Sí. ¿Oye, esa fue la última? ¿Fue la última que te vi, hermano? Bueno, pues ahí está la información del lugar más raro que donde haya tenido intimidad de nuestro amigo Sexy George. Vamos a darle otra vez continuidad al juego. ¿Ya sacaste el vasito? Voy a acercar un poquito aquí el juego. Ya, y dale, pues. Uy. Estuvo cerca, Maca. Muy cerca. ¿Qué pasó? Ya perdió en el tino. Ya me desconcentró esta mujer. Se pusieron nerviosos con las preguntas. Sí. Se acordó de ese momento. Sí, yo todavía estoy en la iglesia. Yo todavía estoy en la iglesia. También se puede directo, si quieren. No, forzosamente tiene que pagar aquí el ping-pong. No. Aunque nos tires el escenario, no pasa nada. Sí, vamos a probar directo. Cerca. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Qué cerca! Júntalos más, quizás. ¡Ay! Disculpe los gritos allá. No, ¿qué está pasando? Perdieron el tino. ¿Se pusieron muy nerviosos o qué onda? Ni siquiera pasé. ¡Oye, pero!
¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Qué suerte! Vamos a probar tu estilo. Vamos a ir directamente... ¿Directo? ¡Ah, ¡claro! ¿Viste? Estuvo más cerca, fíjate. Tiene que... Venga, no, Maca, ya, tú puedes. Ahora sí, vamos, amigo. No, hombre. No se vale, no se vale. Mira, te voy a dar dos pelotitas más. Va a ser otra pregunta. Sí, 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 es inmenso. Yo no puedo hacer nada. Traté de operarme, pero no puedo. La pregunta número dos para nuestro amigo, querido Sexy George, va a ser... Por eso ahorita es algo más tranquilo. ¿Alguna vez te has llevado algún fan al camerino? ¿Algún fan? Fan, no, no, sinceramente no. No, me he llevado a ningún fan al camerino. No he tenido esa. ¿Ninguna fan? No, que ninguna te haya tirado un sostén. No, me han propuesto cosas. Al final del show, una muchacha me dijo si me iba a quedar en esa ciudad o no, que ella se ofrecía a hacerme pasar una noche. ¿En serio? Feliz, exacto. ¿Y qué le dijiste? Y yo le dije, Dios mío, señorita, yo no soy ese tipo de hombre. ¡Ay! ¡Le creen! Pero el otro día cuando desayunábamos en la mañana... Después de... Al otro día cuando desayunábamos en la mañana le dicen, me molestó, pero... No me sentí a gusto. Me sentí utilizado, pero bueno. Ay, bueno. Muy bien, ahí está la respuesta de nuestro amigo Sexy George. Vamos a continuar con el juego. Voy a recoger aquí por unas pelotitas para que puedan jugar bien. Voy a júntalo eso. Un poquito más los vasos. Ahorita los vamos a botar todo de nuevo. Y ella lo lleva a ganar, mira. Nada más a la derechita, por favor. ¡Oh! ¡Uy! Mira nomás. Amigo. Me está destrozando esa mujer. Yo creo que te está como coyoteando, así lo decimos en México, ¿eh? Creo que quiere saber mi vida. Yo creo que me está estoqueando. Quiero saber si es verdad, sí, amigo. Soy una leyenda, yo sé. Soy una leyenda. Bueno, pregunta. Dale, papi. Ahora está. Dice. Estamos tranquilos. ¿Algún humorista que de Festival Viña del Mar que te haya gustado más? ¿En la historia? Puede ser de la historia. De la historia, sí. Un boliviano, Sandy. No sé si lo recuerdas. Sí. Magnífico humorista, increíble, un humor muy lindo, muy. Muy sano. Sí, muy sano. Si un día tienen la oportunidad de entrar en YouTube, busquen Sandy Festival de Viña, van a ver un gran, gran comediante. Era del gangoso también, ¿no? Sí, finalmente. Chiste de gangoso, de tartamudo. ¿Te sabes chistes de gangoso? Que lo que pasa contra... es que ahora ya, eso ya ahora no lo hacen, ¿no? Claro. ¿No? Es muy complicado. Sí, como es como el doctor que está en el hospital y está tijeras y el gangoso, tijera, jeringa. Gaza, ni nada. Ay, Dios mío. Ese chiste es de sano. ¿Sabes qué? Son sanos. Pues son sanos, la verdad. Es sana, claro. Lo único que, el único que diría de ese chiste es un gangoso. Pero bueno. Okay, vamos a continuar con el juego. Saludito ahí para gente bolilla que nos tarde. Ve. Voy a pasarme por este lado. Lamentablemente nuestras pelotitas están... acabando, pero ya estás lista, venga. Suena muy feo lo que dijiste, pero bueno. Era sin doble sentido, ¿eh? Estás con un humorista. Oye, yo soy súper sana, no entendí. No, Maca, puede ser. Mira nomás. No entendí. Ya agarró estilo, ¿eh? Y tú no le crees. Y tú le crees. Mira cómo ¿Viste cómo? Y él le hace así como que... ¡Sí! Como que... ¡Mira! Pero ¿viste que funciona a veces? Es que yo ya no he vuelto a ganar. Esta mujer me... ¡Mira! ¡Uy! Saltó arriba. Oye, la verdad que sí, ¿eh? Aprendiste muy rápido, Macarena. Le estás ganando a nuestro invitado del día de hoy. Yo creo que... Es que sabes que es más cerca de la red. Aquí más cerca. Tus pelotas están controladas. De hecho, nuestro camarógrafo... ¡Es más cerca de la red! Nuestro camarógrafo está ahí manipulando las pelotitas. Sí, tiene. Le golpeó todo. Me ha pegado todo el rato la... Me golpeó. Yo me imagino cómo debe estar el novio. ¿Viste? Venga. Me imagino. ¿Viste? Ahí está la pregunta. Me imagino el novio debe estar todo golpeado. Tú muy bien. Vamos a ver el número 3. Pregunta número 3 para Maca. Shot. ¿Alguna vez, Macarena? Está en la cámara ahí enfrente, ¿eh? ¿Has tenido el rol de amante? Como la segunda, la patas negras. Claro, la. Tan, 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 tan. Es que, ¿sabes qué? Uno nunca sabe eso, po.
Porque al final pude haber sido y yo no tenía ni idea. Yo la verdad he conocido gente que dice, yo soy la amante. Y yo así de, oh my God. No, que yo sepa. Por ejemplo, yo nunca me he metido con una pareja. A ver, algo pequeñito. Cuéntalo de la infancia, así como adolescencia. Sí, no, porque ya no es eso, son niñeces, cositas que... Sí, no, ya que... No, usted... yo éramos scout, me acuerdo, que una amiga me dice, scouts. Oye, cuídame a mi novio porque no íbamos de campamento. Y lo cuidó muy bien. Yo no, de verdad, yo no tenía previsto ni nada, pero el novio nos llevamos súper bien. Y aparte que, mira, yo te voy a decir algo. Uh-huh. Antes éramos amigos los tres, lo que pasa es que ella se me adelantó. Pero como que él también tenía onda con... Pero igual, pero tú ella te pidió, ella te dijo cuídamelo y tú lo y cuidaste. Yo lo cuidé, yo fui súper buena medida. Que, con qué linda la, persona la, que es. Chulada, chulada. ¿Sabes no. qué? Flaquita, yo necesito pero, que me cuiden. ¿Sabes qué? Resulta que fue un beso, pero ese beso me costó la amistad porque después ellos fueron a mi casa, los dos después del campamento, así como, oye, ¿qué onda? Y yo dando explicaciones y yo, de verdad, porque fue como que yo lo recibí, no fue que yo lo busqué. Uh-huh. Y yo lo recibí, me sentí mal y yo después lo hablé y le dije, mira, pasó esto y esto y lo hablamos los tres. Oye, qué incómodo igual esa situación. Está medio raro esa situación, ¿no? Terrible. O sea... Pero para que vean que ya sí fui y yo fui leal. Eso te traumó para el resto de tu vida. Sí, no, yo dije, nunca más me meto en ningún, ni menos cuidarle el novio a nadie. Pero... No. Yo digo que habiendo tantas mujeres, tantos hombres, o sea, sí, no. ¿Por qué se fijan en las de los amigos? Pero fíjate que pasa muy seguido a las mujeres, ¿eh? Porque no, yo creo que no hay nada que atraiga. Sí, tú cuando estás hombre, cuando uno está de hombre y está soltero, ni una mujer se fija en uno. Ah. Uno se mete con otra mujer, anda de la mano con una mujer y todos lo empiezan a mirar a uno. Como, ¿Por qué pasa eso? Interesante, ¿por qué ella está con él? Mira, no, ella es bonita, él es feo. Lo que pasa es que nosotras decimos que ella está soltera es por algo. Sí, pero por eso no se acerca uno de repente. Porque no le gustan las tóxicas, puede ser. pero te das cuenta que apenas lo ven a uno con novia, ahí el hombre se vuelve más interesante. No, pero es que sabes lo que pasa, te voy a contar algo. Cuando tú estás en pareja también irradias de repente más felicidad o puedes ser como más entretenido y llama la atención del resto, ¿entiendes? Claro. Entonces. Hoy ya llegó público. Démosle. Venga, Maca, para aquí. Antes de que se nos haga más tarde a esta situación. Sí, yo creo que ese sí que fue malísimo el tiro. No, hombre. Vamos, vamos. ¿Viste que se corrió el último? Eso se escuchó medio raro, pero. Se movió. Esto de ser latinos en América, de usar expresiones completamente diferentes. Todo. Oye, ustedes saben que tienen. Yo todavía no gacho ni una. Tú tuviste la culpa, activaste mi modo chilango, ¿eh? Ella es la inocencia de una mariposa. ¡Ole! Muy bien, nuestro Ceci George metió una pelotita más y en esta ocasión tiene la respuesta para la pregunta número 5. No. No. ¿Estás lista, Macarena? No. Ustedes están viendo el récord. Venga. A ver. De todas tus parejas, dinos cuál ha sido el rango de edad. El más joven y el más viejo que has tenido. Chan, charan, chan. Oye, ¿por qué no hay preguntas así para él? Sí, sí hay para él, pero no las has metido. Ya nos quedan dos, ¿eh? La más joven, Orn, que es de Israel. Un besito para él. Yo tenía como 30... No, a ver, yo tenía como 35 y él tenía como 26, algo así. O sea, 10 años, más 9 menos, años. 3, 6, o sea, 10, mejor decir la edad menor que tú, 10 años sí, menor. Sí, que nada más, sí, 10 más o menos. Más la edad. ¿Y mayor que tú cuántos años? Mayor que yo. Tan, tan, tan. Está todavía sumando. No, es que yo. A ver, siempre ha sido como que de la misma edad, pero a ver, uno quizás fue por ahí. Pero no fue una relación, pero sí fue algo que tenía así como 20 años más que yo. 20 años, yo tenía como 30. Sí. ¡Oh, 50! Pero él no representaba la edad que te... A ver, entonces, para quedar claro para nuestra audiencia, ¿el menor era 9 años o 10? 10 años. Casi 10. 10 años el menor y 20 años el más adulto. Sí. ¿Qué decir que tenías qué edad? ¿Tenías 30 y tanto y él tenía 50 y tanto? Yo venía, ya sí, claro, yo venía como llegando a los 30 parece, menos. Y él tenía unos 50. Pero yo no sube su edad hasta allá como a la semana.
Porque de verdad no representaba la edad, se mantenía súper bien, fitness y bien, y yo después cuando me dijo la edad, yo no le creía. Claro, es como yo no parezco claro, lo que yo, la edad que entonces, yo tengo, claro. Me mostró, me tuvo que mostrar la identidad, ah, no le te creí. Mostró la, te mostró eso, ok. Toma, te muestro. Para y que ahí venga, pues. Yo me di cuenta que sí era verdad que tenía tanta edad. No, bueno, o sea, está contestada la pregunta para Maca. Ya nos va. Quedan dos preguntas más. Sí. Hay que darle. Ya va, ya va. Oye, pero el tema no es tema para mí la edad. ¿Es tema para ustedes la edad? No. La verdad, no, creo que no. Pero sí cuenta mucho la ¿química? La química, el match que hagas con esa persona. Pero yo considero que hoy en día es la mujer la que tiene más, más elección que el hombre. En sí, eso estoy para, de acuerdo. Que para elegir. Para elegir sí, en claro. La edad, rancho. Estoy de acuerdo con ese punto. Ok, ya vamos. Vamos. Uy. Muy cierto. Amiga mía, mira. No. Ya no quiero decir nada más privado mío, por favor. Tengo nietas. No, van a ver el video después y van a decir, ¡uy, la abuelita era una sucia! Oh. No he dicho nada malo. ¡Uy! ¡Ah, la abuelita le gustaban los viejitos! ¡Cerca! ¡Uy! Yo creo que yo vi que siempre. Démoselo. Claro que sí, porque bueno. Ahí va a empezar a jugar al lado, a ver más bulla, así que dale, con pregunta, mi hermano. Pregunta para nuestro compadrote. ¿Cuál era la mayor y cuál era la menor? La mayor, que en paz descanse. No, Dios mío, la jubilación. Ya, la maté con sexo. Muy bien, déjame. Esa te la voy a inventar en este momento. Vamos a ver, nuestro sexy George. Yo quisiera saber, e igual el rango de edad menor de tu última pareja. Menor de mi última pareja. No era mucho, era menor que yo, 10 años menor que yo. 10 años más. ¿Viste? Y malo que me molestaron. Ah, pero es que no. Tú andabas con un niño, con un adolescente. Es que el rango de edad fue muy diferente. Sí, usted era un niño a tu lado. No voy a ponerle comprometedor a nuestro invitado. Eso me molesta, que para las mujeres se nos ve diferente que a los hombres. Los hombres sí se les acepta y a las mujeres no mucho. Oye, ya están en todo el juego, sí. Ya. ¡Vamos! No, es con esa no le vamos a dar nunca. Acá están de meter la directa, a ver. Pasamos si de la red. Yo creo, amigo, que tenés ya, que... Ya. Dale nomás. Dale, ahí está. Acepto que me pregunte algo, ya, dale. Ya, sí, oh. La última para cada uno. La misma. Oh. Bueno, para Maca, no sé si... ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? Ayer, no. Ayer. Anoche. No, lo que bueno, aquí hay que reconocer algo que yo no tenía idea, porque yo le ofrecimos a él un trago y tú no tomas nada. No tomo alcohol. ¿Pero nunca en la vida has tomado? Nunca en mi vida he tomado. No, ya soy una persona naturalmente loca. Así que imagínense con alcohol. No. Pero ni siquiera en la juventud tus amigos te ofrecían. Todos mis amigos. Porque tú venís de Valparaíso. Mi amigo marihuanero, alcohólico. Yo no, sí. Yo era. Y siempre he sido el ¿cómo se llama? El conductor, el que lleva a todo el mundo. El rey de la fiesta. Y así. No, porque yo me recuerdo que cuando estaba joven. En Valparaíso estábamos en una fiesta y al final de la noche estaban todos mis amigos tirados borrachos y yo estaba despierto con ellos y las muchachas estaban todas. ¡Ah! Se queda con toda la guía. Y yo conversando con ellas tranquilo. ¿Viste? Muy buena estrategia. Sí. La verdad, sí, bueno, vamos a anotarla ahí. Ya saben la estrategia, muchachos. No tomen alcohol. La verdad, que yo no tomo mucho porque de verdad, uno a esta edad ya no puede, amigo. Yo de verdad, si salgo y ahora la pienso bien, porque yo, si tomas ya un vasito o dos, yo soy del whisky honey y me encanta con hielito. Dos, tres vasitos y al otro día no te da jaqueca ni nada. Pero si, por ejemplo, me invitan cerveza que ya no tomo, por ejemplo, vodka o esos combinados como mojito y esas cosas, no, mal al otro día. Pero la peor borracha, porque yo no tomo, pero la única que yo recuerdo así en mi vida fue cuando salí de cuarto medio, que es como de la secundaria aquí. Y todos mis compañeros, yo era siempre la amiga que le agarra el pelo para que vomite.
la que los cuidaba, la que las iba a dejar a la casa, la que les decía no, a la mamá, como que las ayudaba en todo. Entonces me decían, Maca, tienes que tomar. Y yo ya, okay, como yo no sabía tomar y ellos querían a toda presión que tomar, y por favor no lo hagan, chicos, porque no es sano también, porque incluso se puede morir la persona si tú la... Claro. Porque a mí me dieron una cerveza y me daban vasos, así yo me las tomaba, pero solo como reto, era como, ya, Maca, dale, yo no los tomaba, pero sin ningún cuidado. Y ahí es demasiado rápido, uno detrás de otro. Exacto, es peor. Entonces, todavía. Y no, y mezclé. Entonces tomé un vaso de cerveza, uno de piscola, que lo odio desde esa vez, y creo que era champán. Y al final un hombre. Ah, no, es otra cosa. No, sí, tenía es 17, que... yo tenía 17, imagínate. No, y no. Era un bebé, 18. No, pero no mezclen tanto, la verdad. ¿Y sabes qué? Yo empecé a sentir raro y yo digo, tengo que ir al baño, y me llevaron al baño, y ya casi así, wow, mal, y vomitando, y en la arena, y no, mal, yo ahí, dije, en mi vida. En Chile decimos la expresión, fue a llamar a guajardo. A guajardo. ¿Sabes qué es guajardo? Es como vomitar, sí, es cierto. Porque pero, ¡guajar! ¿Sabes qué? Yo creo que fue la peor experiencia de mi vida, porque a mí no me gusta no controlar tu cuerpo. Entonces yo ya estuve ahí en la arena, me acuerdo, porque me encima eran de esas chocitas que están al haría el mar, ¿te acuerdas? Okay, sí, en la arena. Y con el calorcito y todo. No, pero era de noche. Okay. Pero igual rico, sí, de calor. Y en la arenita y yo sí, las chicas, ya vámonos, no me muevan. Y supuestamente que de ahí no íbamos a la disco a bailar, olvídate. Yo quería purirme, yo me veía en mi cama, yo quería estar en mi cama, por favor, ahí. Y yo dormí anclada esa noche. Haciendo tierra, como decimos en México. Ah, sí, porque por las camas voladoras. Bajo un pie de la cama, para que no se te mueva todo. Y yo, ¿sabes qué? Porque mi papá, obvio, no iba a llegar así. Yo me acuerdo que llegué a la casa, me fui a la cocina tranquilita y tomé una bolsa y me fui a mi pieza. Porque yo dije, esa noche voy a seguir vomitando. Sí, y es horrible, horrible, es horrible, no lo hagan. Nunca más, así que no lo hagan. Si hay un compañero o amigo de ustedes que no tomen, no lo obliguen. Y uno tan tonto también de seguir los juegos de los demás. No, yo siempre he dicho, si van a consumir alcohol, consuman alcohol. La aceptación. Pero que el alcohol no los consuma a ustedes, sí, porque no, es muy malísimo, feo. Muy lindo frase, muy lindo. Así que muy lindo que no tomen nada, amigo. Se agradece, no, sí, queda más para nosotras. Yo tengo esa pregunta para Sexy pero, George. Pero yo soy el que odio, dice el gordo que se toma la Coca-Cola. Y a mí me interesa saber si siempre no has tomado o en algún momento no, de tu vida. Nunca en mi vida, porque soy un poco como ella, un poco, me gusta tener un control de mi cuerpo, sí, de saber dónde estoy, de... No, yo ni siquiera he fumado ninguna droga, nada. Qué interesante, sea, bien sano, amigo. Sano al máximo, ¿no? Exacto. Tomen nota, a ver si aprenden un poquito. Oye, porque hay un juicio sobre el humorista, que piensen que son buenos para el... Sí, bueno, pues sí, es que, bueno, sobre los hombres en general, porque cuando yo le digo o sobre nosotros los latinos, cuando le digo a un quebecuá que yo no tomo, se quedan sorprendidos. Claro. Pero, no, es como le digo... Ya así al natural ya soy loco, o sea, imagínate. Muy lindo, loco, divertido. Oye, bueno, espera, ¿cómo la pasaste, amigo? Muy bien, gracias por la invitación, chicos. Realmente, no, al contrario, el juego, malísimo, pero... pero no, sí, no, porque dimos perdió. Cuenta. Sí, de verdad que perdí. Oye, ganó, no, pero... Sí, ganó literal, ¿eh? No, pero tú me enseñaste, amigo. Yo le enseñé todo. Bueno, es un equipo bastante bueno. Yo quiero decir gracias a todos ustedes, gracias por darle like, gracias por suscribirse y, por supuesto, a nuestro equipo que está ahí detrás de cámara, que ha estado todo el día con nosotros. A César, que lo ha hecho increíble en su primer programa. Queremos mucho. Y nuestro querido Ceci George, que yo les voy a contar que ya estamos preparando por ahí un evento que va a ir a beneficencia también de Chile. Ya estamos uniendo a los mojados. Mojados Montreal. Mojados Montreal. Síganlo ahí en Instagram, por así favor. Así que síganlo, no, por favor, en sus redes. Y por supuesto, nosotros, Revista Mi Norte. Nosotros vamos a seguir porque acá hay un montón de juegos. Vamos a ir a los tacataca, al pool. Ya empezó la fiesta aquí, por eso el ruido. Así que gracias por la invitación, chicos. De verdad. Espero que Besito. De verdad. Besito. Muy agradecido. Muy agradecido, la verdad, que hayas estado con nosotros. Y te deseamos el mejor de los éxitos. Y vamos a poner tus redes sociales ahí justamente abajo del video que se va a publicar. Y por favor, audiencia, síganos, apóyennos. Y te vamos a agradecer muchísimo todo ese apoyo infinito. Suscríbete. Eso. Revista Mi Norte, ahí en el canal, para que vean todos los programas. Marca la campanita, suscríbete, síguenos. Super, bueno, este es el primer capítulo de Artistas por el Mundo junto a Sexy George. Chao, familia.